50 años de la peluquería el año que viene, si Dios lo permite. Pues contento. Gracias, compadre. Misión cumplida por lo que ya de hoy compartiendo en este desayuno musical. Dios le bendiga y seguiremos después en contacto. Adelante. Right. Aquí está. Bien, continuamos. Gracias, don Denny. Nos quedamos aquí entonces, nos vamos. Franklin. Mantente ahí. Me sido. Y por cuestión de Franklin, no, de Freddy, no va a poder hoy. Sí. No, dice, sí. Dice que él sí, no le da tiempo. Dice su él. Tema. Él tiene compromiso de trabajo ahora. Sí. Él tiene compromiso de trabajo. Pero si no, colócalo otro día, porque hoy es el día 30. Y hay más días para que el amigo Freddy Gustavo Adolfo Félix Isat. Bueno, ¿lo cogiste? Claro, hermano. Mira, ciertamente don Freddy tiene que trabajar, pero por lo menos tenía un compromiso. Estaba pautada la conversar con Freddy Félix a partir de las 8:15, pero hoy es 30, como dice Felipe, un día especial donde hay tantas cosas que decir de este día tan especial. Buenos días, doctor. Sí, como no, buenos días a todos los radioescuchas, así como también a este selecto grupo de locutores. ¿Qué decir? Hoy para nosotros este es un día significativo desde el punto de vista eclesiástico, pero además desde el punto de vista de lo que es el ámbito social, el ámbito artístico, puesto que nuestro pueblo, el pueblo cosmopolita de la Romana, está de fiesta. Y esas fiestas se manifiestan cuando el pueblo mismo cumple con sus tradiciones. El mismo pueblo, día tras día, que vio crecer y nacer tantos hombres importantes que a las 5 de la mañana salían hacia su trabajo y después regresaban. Hoy, Lord, para esos hombres, nuestros padres, esos hombres que nos formaron a nosotros. ¿Y por qué no dar las gracias a Dios? Porque nuestros evangelizadores nos permitieron ser de la Romana, poder nacer en este terruño que le ha aportado tanto al país. Santa Rosa de Lima, Isabel, peruana, primera santa canonizada por el Padre Clemente, y hoy la Romana le dice a ella que por sus hechos la veneramos. Como mujer que le hizo grandes aportes a la comunidad eclesiástica. Pero además, Lord, para esos grandes hombres que conformaron esas grandes comisiones que construyeron la Iglesia Santa Rosa, que desde el 1940 es nuestra gran iglesia, nuestro gran monumento, principal monumento histórico, es la Iglesia Santa Rosa. Y como pueblo que recibe tanto turista, pues nos sentimos satisfechos. Hoy, felicitamos a esa comunidad de romanenses residentes en New York, compuesto por trabajadores del turismo, quienes estuvieron aquí con nosotros desde el martes celebrando esas grandes actividades. ¡Qué bonita actividad! ¡Felicidades para ellos! Sí. ¡Qué bonita actividad, Franklin! ¿Puedes citar alguna de esas actividades? Sí, mira, Franklin, comenzamos el martes y fue bellísimo lo que se hizo en Caleta. Luego se fueron a la isla Saona. El viernes estuvieron en un campo en Higüey. Y ayer estuvimos de nuevo en el Parque Central, en el concierto que se celebra todos los domingos. Pero este es un concierto especial, porque este concierto es con motivo de las fiestas patronales. Y por eso, pero también no podemos quedarnos solamente con ellos, Franklin, mira, y a los amigos Radio Escucha. También, nuestro amigo Carlito Morales, un romanense destacado, trajo un gran espectáculo que lo presentó en Caleta, donde tú estuviste presente. Ese joven que tiene un proyecto de celebrar una parte importante en Caleta de lo que son unas bodas general que se van a realizar, pues trajo grandes hombres y mujeres. También queremos saludar a mi compadre Moreta Chávez, que también trajo una delegación de jóvenes, el presidente de lo que es la Asociación de Romanenses en Miami, Terín, estuvo en el parque allá con nosotros, también estuvo aquí. Ah, Terín está aquí. Sí. Tico Abú estaba aquí. Bueno, claro, muchos romanenses. Tico está aquí todavía en el país. Es decir, que como es costumbre, así le duele su pueblo, pues ellos estuvieron aquí. ¿Cómo vamos nosotros a resaltar nuestros valores, a reconocer lo que son nuestras fiestas patronales? Pues dándole oportunidad al maestro Denny Ávila que se pueda expresar a través de estos medios, porque también es parte ya de la tradición. ¿Cómo volver a hablar de nuestras fiestas patronales, de los juegos populares en los distintos barrios? ¿Cómo vamos a hablar de las fiestas patronales si no recordamos nuestros atabales, la identidad
La identidad del pueblo de la Romana, tú la tienes que buscar en sus atabales. Ese atabal es el que identifica, aunque somos afro. Y como afro venimos, nuestros afro de las islas nos trajeron el baile de la cinta, que es lo que identifica a la Romana cuando todavía Medianina sigue tocando con su tambor por las calles. Esa es la identidad del pueblo de la Romana. Ahí es donde estamos cimentadas las bases de por qué la Romana es el principal pueblo del país. Conversaba ayer con un grupo de amigas venezolanas y me decían que en Venezuela no hay un pueblo como la Romana. En Venezuela, decían ellas, con tantas actividades, señores. Es decir, que nosotros tenemos que reconocer que por ese gran aporte de esa gran empresa central romana y por ser un pueblo cosmopolita, tanta gente que nos llegaron de otro pueblo, ¿cómo dejar de mencionar a los hermanos Dumoy que nos permitieron traer aquí grandes aportes en esa época? Don Pedro Ayubere, que continuó con ese gran trabajo. ¿Cómo no hablar de todos esos grandes hombres que llegaron aquí a este pueblo y que hoy en día la Romana le ha dado tantos aportes sociales, políticos? Es decir, nos sentimos orgullosos de ser romanenses. Quítate el sombrero ante esos hombres. Y saludar y felicitar a todos aquellos que estuvieron presentes en estas grandes actividades. Todavía ayer el parque estaba lleno de gente. Y con la presencia de todos esos romanenses, que eso es lo que le da vida, los reinados de las fiestas patronales, cuando usted reúne a jóvenes para que ellas puedan lucir y hacer ese reinado para sacar nuestras reinas de las fiestas. Y eso es importante. Por eso, en mi página, yo hice un desglose de todas las reinas que hasta ahora ha tenido el pueblo de la Romana. Felicitar a Ramón Pérez también, que me llamó y está subiendo esas fílmicas y está subiendo esas ahora mismo guarda mucho y todas esas fílmicas la están llevando. Es decir, que agradezco esta oportunidad. Va a estar en compañía de esa comisión de los amigos que llegaron primeros trabajadores del turismo en nuestro pueblo, porque nuestro pueblo es el primer pueblo turístico del país. Es ahí una muestra de lo que somos, es el orgullo que llevamos y esa es nuestra identidad. Gracias a ustedes y al pueblo de la Romana, que disfrute su día. Sí, pero no le crea nostalgia, no le crea nostalgia a usted, como a otros tantos, la diferencia que hay entre las fiestas patronales de antaño y las de hoy día. Hay ciertas prácticas que no se están haciendo. Mira, que han sido abandonadas. Nosotros evaluamos al gran Cristóbal Colón porque nos descubrió, pero nos olvidamos de Ramón Pane, que fue el gran evangelizador. Entonces tú tienes que darle el gran valor a la iglesia. Porque la iglesia es quien ha llevado consigo educar a ese pueblo para que a través de los distintos santos, ser santo sin querer ser santo. Entonces, esos hombres que por una razón u otra son elevados a esa categoría. Entonces, la iglesia hace ese gran aporte. La verbena que hacía el padre Abreu. Los juegos populares en los distintos barrios. Esos juegos populares de Río Salado. Cuando tú ibas, oye bien, al puente, cuando tú ibas, veíamos a esos muchachos. ¿No hay buscando forma de rescatar todo eso? Sí, se formó una comisión, y aprovecho para decirte que el síndico me pidió que formara una comisión a los fines de presentarle varios nombres de hombres y mujeres que se han destacado y que han sido olvidados. ¿Y quién mejor que usted para eso? Para encabezar. Que su nombre les han puesto las calles de este pueblo. Y entonces ahí rescatar para el año próximo, tal y como decía Felipe, si Dios lo permite, así la pandemia se ha ido, porque la del 18 no maduró hasta el 2021 y terminó. Entonces esperamos que ya para este año termine la pandemia. Es decir, que conjuntamente con lo que me dijo Terín, que ellos vuelven de nuevo con sus grandes actividades allá en Miami, que ya estamos invitados. Lo que me dijo la gobernadora, que fuéramos preparando una gran actividad con mira, si Dios lo permite, para el año próximo. Es decir, así mismo como dijo el maestro, todos estamos tendente a lograr de que el año próximo, si Dios lo permite, como somos pueblo cristiano, podamos volverlo a hacer lo que se llama el reencuentro. Cuando en el 2004 yo hice un gran evento aquí, que se le denominó el reencuentro, donde yo traje 340 hombres y mujeres que residen en Estados Unidos. Eso fue tremendo lo que se hizo aquí. Eso fue grande. Pues nosotros reunimos todos esos grandes hombres y hicimos esos eventos en los distintos sitios artísticos, deportivos, y culminamos en la Casa de Puerto Rico
con una gran intimidad con Fausto Rey. Entonces, eso se va a lograr, si Dios lo permite, para el año próximo. Y desde ya se va a ir formando comité, se van a ir trabajando para eso, para con mira a lograr de que eso sea un éxito. Gracias a ustedes y que la Romana disfrute su día. Y cómo decirte, Franklin, es cierto, nuestras añoranzas, nuestras, todo lo que significan nuestras actividades que se hicieron ayer, es lo que identifica a cada uno de nosotros. Nuestra identidad está cimentada ahí. ¿En qué está cimentada nuestra identidad? ¿De dónde venimos? Somos afro. Pero además, Lord, para los puertorriqueños que nos llegaron. Sabemos de la guitarra por ellos, sabemos del pandero por ellos. Pero los alemanes que tenían lo que es la calle del comercio, los árabes que hicieron gran aporte, porque es lo que somos, un pueblo cosmopolita. Y como pueblo cosmopolita, hemos hecho un gran aporte. El mejor pueblo de este país. Y eso lo hace rico culturalmente. Rico hablando. Culturalmente. Y sobre todo que se tome una fecha tan histórica como esta. Cuando estamos fuera del aire, le dije a don Freddy, Félix, a Isabel Flores de Oliva. Inmediatamente me dijo, sí, así es, Santa Rosa de Lima. Sí. ¿Eh? María la de los Chivos. Bueno, esa es una es María una Martín, parte de la casa de piedra que está en la esquina de la ruta y que hasta ahí era que llegaba la Romana. Tenemos que hacer un programa para esto, Freddy, de verdad que nosotros encantadísimo, importantísimo tema. La familia de aporte que usted hace, y usted es una de las personas clave, siempre lo hemos dicho aquí en la Romana, que nos hace recordar esa cultura y saber de dónde venimos y quiénes somos hoy, los aportes que han hecho, claro. Además, las diferentes culturas que han llegado a este pueblo. Es que no podemos dejar morir nuestra cultura, nuestra identidad. Eso no se debe ni se permite. Por eso nuestro trabajo va diseñado para que en las escuelas, se le enseñe a los jóvenes que estudian cuál es la historia real de cada uno de su pueblo. Porque nosotros tenemos que destacar esos valores, esos hombres que se formaron, se forjaron, para que nuestro pueblo hoy sea lo que es. Francisco Richier du Coudray. ¿Cómo tú no vas a valorar a don Francisco Richier du Coudray? Dale a conocer a esos jóvenes. ¿Quién fue don Francisco? ¿Cuál fue el aporte de don Francisco? Entonces, el hombre que murió en nuestro pueblo, primera autoridad de 1897 designada aquí, comisario especial. Entonces, ¿qué hizo don Francisco? Siguió formando y fue aglutinando todos esos hombres que llegaban, porque la ubicación de nuestro pueblo, el tener puerto, pues nos dio la oportunidad de que llegaran tantas personas de por sí, por el puerto. Y el puerto también facilitaba hacer negocios. Por ahí anda un nieto de él, claro, que le dicen chino. Sí. Chino le dicen, peledeísta, no sé si usted lo conoce. Oh, claro. Nieto claro, de Francisco, claro, Francisco. Todo ese aporte es importantísimo, claro. Sobre todo reconocer esta sabrosura, esta identidad que es el color de la piel, esa identidad que es una ricura con sabrosura, sí, claro, indiscutiblemente, claro, que también pues gracias Franklin, gracias a todos. Mira cómo trató de desplumarme pero no lo logró. Pero gracias Fred, felicidades. Más adelante tendremos siempre cada cierto tiempo hay que tener a Fred. Sí, Félix, sí, yo creo que sí, porque hay mucha sapiencia. Gracias. Sobre todo valoro mucho siempre los temas históricos, El este y su historia. Yo cuando le está hablando yo trato de hablar menos porque los maestros se escuchan, se aprende de ellos. Gracias. Bueno. Gracias don Félix. Bien, muy amable. Freddy Félix Isaac. Freddy Gustavo Adolfo. Freddy Gustavo Adolfo. Sí, Freddy Gustavo Adolfo. Félix Isaac. Ok. Repita conmigo. Sí, vamos. Hombre, lo sabe completo. Colócame la imagen ahí de pero diga de Iberia y Willy, que tú lo has dicho. Sí, Willy, autoadornos y frenos. Está en el antiguo local del taller del ayuntamiento. Sí, claro que sí. Y además de eso, tenemos también a Iberia la primera. Sí, porque es que nosotros no hablamos ahorita de claro. Willy, entonces. Claro que porque, sí. Porque hoy es un día especial. Sí. ¿Entiendes? 30 de agosto. Estamos colocando ahí la imagen de Tita. ¿Quién es Tita? Tita es una amable oyente nuestra del sector de Villa San Carlos. Ella viene del sector de la aviación. Mi hermano llegó. Ahí la conocí en el sector de la aviación, sí, y ahora reside en el sector de Villa San Carlos
desde hace ya varios años. Y Tita está de cumpleaños en el día de hoy. Ahí está la foto de ella rodeada de sus nietos. Qué bien, larga vida y salud para Tita. Ahí en el sector de Villa San Carlos. En la Héctor René Gil, en el sector de la aviación también la conocen bastante porque vivió largos años ahí. Y ahora está en Villa San Carlos. Larga vida y salud para Tita. Que Dios te llene de bendiciones hoy, mañana y siempre con motivo de tu cumpleaños. Hermano, como hoy es un día sumamente especial, a esta hora estuviésemos en la peruquería Santa Rosa degustando de unos Don Pliny. Y mi hermano Mando. Con bacalao. Y mucho guacamole. Díselo, Mando. Buen día, Mando. Díselo, Mando. Así mismo. Buenos días. Así es. Recordando, por supuesto, ese tradicional encuentro donde la romana se daba así. ¿De Deni? Sí, donde Deni. Sí, sí, entre globos, no. Don Plines. Sí. Bacalaito, sí, y aguacate. Sí, sí. Y bebidas aromáticas. No, espirituosa. Ay, mi compadre, caray. Pero amenizado por el gran Lico. Sí, sí, sí. Lico, Víctor. Víctor Bastardo. Víctor Bastardo estuviese ahí, Dios mío. Sí. Víctor La Crema, ay, cuánta, Negrillé. Sí. Y todo ese grupo bueno de lo que es la peluquería Santa Rosa. Grupo para, sí, retomo porque. Pero volveremos, Felipe. Sí. Volveremos. Pedirle a Dios, señores. Porque esta plaga es como el cóndor. Ahí pasa. El cóndor pasa. Dios mío, hermano. Cuando el cóndor se levanta. Y yo quiero ya, para el año que viene, si Dios así lo entiende, Señor, vamos a pedirle a Él para que esto desaparezca. A mi hermano, el Vladi, todavía te no ha gustado ya en la peluquería, ¿verdad? No, yo no he tenido. Ese puede ser. Será nuestro invitado de hoy. Óyeme, no, desde ya, Vladi. Óyeme bien. El año que viene, si Dios lo permite, los 50 años, hermano, de la Soberana Terra. 50 años. Vamos a cerrar la avenida desde la rotonda. Oiga, lo que tú digas, hermano. Hay nuevos miembros que nos hemos integrado. Ahí te encuentro. No, vamos a comer ya. De bollo, que no es lo mismo. No quiero irme sin decirlo lo de Willy. Willy, Auto Aires y Frenos. No, mantenimiento, lo digo. Oye, me voy acá. Willy, ¿dónde estamos? En la. Óyeme, ¿dónde estaba el taller del ayuntamiento? Sí. Willy, Auto Aires y Frenos, 1968. Usted coloca 556. 1968, eso es Willy, Auto Aires y Frenos. El año que Franklin. Óyeme, si Franklin nació ese año, en el 72. Ah, pero ahí estamos. Óyeme, no importa si el vehículo es pesado, liviano, la patana, el avión, el helicóptero, nosotros lo arreglamos. Si se puede estacionar, ya lo arreglamos. Lo arreglamos. Entonces, y es grande el estacionamiento. Es sumamente grande. Entonces, ahí los. Y entonces, el personal maravilloso, donde Willy, si tiene un problema de que. No, que está dañado. No. Vamos a escanear. Vamos a poner la computadora. Lo que diga la computadora. Y anda con el martillo. Y no, eso no, por Dios. Y un tester. No, Willy está como el hombre en limpia vidrio. Adelante. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Willy. Auto Aires y Frenos, 556-1968. Willy, Auto Aires y Frenos. Ney, el mecánico es. También, que está allá en sintonía con nosotros, allá siempre. Claro. Yo tengo un amigo que donde le dan un martillazo al carro, agárralo, espérate. Le quita el carro y se va para otro taller. Y que no prende, hay que darle golpe al alternador. Y cae abajo, No. Es el motor de arranque, titán. Eso no está diseñado para hacer el mecánico, que son como los policías acostados. ¿Cómo son los policías acostados? Que están abajo y haciendo daño. ¡Anda! ¡Hermano! No. Permíteme poder utilizarlo. No, eso no es mío. Ahora. Está buena. Dígame hablar, hermano. Hoy es un lunes. Hoy es un lunes muy especial. Hoy es un lunes bonito. Que corresponda a este maravilloso pueblo. Felipe, aclarar. Dime, hermano. Que el Consejo de Regidores, del cual usted se honra en conformar. Gracias, pan. En la semana pasada emitió una resolución donde informa que, como es una tradición en nuestra provincia, en nuestra ciudad de La Romana, se les exhorta a los establecimientos comerciales, oficinas, de servicio, en sentido general, que se declare el día de regocijo nacional, de regocijo local de la ciudad, para que a partir del mediodía entonces no es laborable. Correspondiente al municipio de La Romana. Al municipio de La Romana, que tiene su santo patrón, sí. Que es Nuestra Señora Santa Rosa de Lima, y que es una tradición
Eso significa que los que tengan que hacer algunos trámites en algunas oficinas, que apuren el paso para que no tengan el riesgo de que, ah, no, mire, hoy cerramos al mediodía, porque es el día del regocijo ciudadano. Y los de Plumita, lo que son de Plumita. Plumita es un batey del Central Romana. aclarado el igual tema. Igual que Marchena. Y Bermejo. Un batey del Central Romana. Salió de Zapatana. Bueno, bendiciones a todos. Ella no amanece como cualquier otro. Sí. Que haya nacido en Igüedal. Así es. Mire, Franklin, diga. Sí, así viendo el equipo completo. A Vladimir. Vladimir, ¿cómo va todo? Todo excelente, hermano. Recordando la época de estas fiestas de semana de mayor, ¿verdad? De patronales de la Romana, donde se vivía una vida como más sana, como más. Era la gente, oye, la gente se reunía, iba a la iglesia, del parque. Era una fiesta que se hacía ahí. Los pueblos hacían embajada bajo de una mata. Sí, eso era así. Y la gente compartía con regocijo. Nadie tenía como esa... Es que éramos pocos y nos conocíamos. Eso era. Yo recuerdo un juego que se hizo en una de las fiestas patronales que yo gané. Dicho sea de paso, era con una... Tú no eres de ahora. Espérate, está tranquilo. Era uno jugando... Está tranquilo, sí. Uno juego que era con un huevo en una cuchara y había una distancia... Y era, todo el mundo desesperándose para llegar, para que yo a mi paso, yo voy a llegar. Hace 35 años se dejó de jugar eso. Sí, hace ti. Pero sí, ya Eduardo estaba formado, ya hay hombrecito. Ya. ¿Hace 35 años? Sí. Ya tenía chivita. Era la época que nosotros pensábamos en los caballitos, lo de mi ejemplo. Tú sabes que antes existía en la Romana un club que llamamos Toramba, que era un club de motoristas que hacían actividades. Correr a cabo de motores. Hacen competencias. Acrobacias. Sí. Yo recuerdo una carrera que se hacía ahí en el paseo José Martí. Okay, ahí del Tribunal Casa de la Cultura, al obelisco, a la zona del parquecito de Pablo Hincado. Recordamos las transmisiones que hacía Manny Richet con Hugo Guerrero. Andrés Pagua, sí, pioneros de la radio, y el de la radio realizada fuera de estudio, porque una cosa es una radio generada desde un estudio como este, en este momento, a que en los años 70 tú cogías una unidad móvil. Eso era novedoso en esa época. Y tú tenías que enganchar una antena, y entonces uno, dame señal, un drone, un asunto. Era muy interesante, era muy, muy bonito. El Pablo y Cebaola, el rally de la Gurrupela, la carrera de Intersaco. Usted metía un saco. Y salía corriendo, que llegaba primero. Sí. Muchos se caían, la mitad se caían. Evidentemente eso se desnaturalizó, la presión de la iglesia la sacó, porque al desnaturalizarse ya no eran tan costumbrista y tan sana como cuando la época del padre Abreu, y que al desnaturalizarse y al hacerse tan desorganizada, bueno, pues empezaron a generar presiones para que la sacaran del Parque Duarte y fueron llevadas donde finalmente colapsaron. Sí. A la Padre Abreu, la zona del polideportivo. Hay una llamada, una reacción telefónica, Luis Armando, vamos a recibirla. Buenos días. Sí, buenos días, Gladys, amigos míos. Para vivir, bendiciones. Bendiciones. Gladys, al cielo, yo recuerdo, porque es un poco nostálgico, porque un día como hoy, recuerdo que estrenábamos, como de escribito, de arroz con los pocos. Sí, se estrenaba. Sí, se estrenaba. Me subieron a un perro para aquí, porque tú sabes que yo subía y bajaba. Y yo subí ahí en mi, y algunos dos. Y a mí me tocó uno, de esos que no subí y bajaba. Ay, Dios mío, qué enojo. Ay, Dios mío, qué bello recuerdo. Yo recuerdo que estaban ahí, hacían una especie de ciudad mecánica en el Play de la Normal. En el Play de la Normal. Sí.
Pero qué quille cuando te montaban un caballito de eso de que no subía ni bajaba. ¡Ay, qué enojada! Dios luego mío. Se convirtió en un peligro público, porque eso no le daba mantenimiento a cada rato. Pasaba una desgracia. Sí, sí. Como pasó con la, entonces, la famosa estrella. Uno, una, un equipo de eso que no funcionaba y venía un tipo con una mandaria de que arreglarlo. Ah, sí, la verdad. Pero ocupada de gente. Sí. Y entonces ya eso no inspiraba confianza. Y bueno, se veía lo arcaico que el mira, ensamblaje de eso. Tú sabes que en la explanada frontal de la iglesia Santa Rosa de Lima durante mucho tiempo se ha conservado una parte muy simbólica pero representativa de lo que era la patronal hasta los 70, principios de los 80. Yo diría que hasta la mediados de los 80. Yo recuerdo a mi padrino Vin, nos traía a la pizzería. Nosotros veíamos ese espectáculo que se hacía ahí en la esquina del parque. Ahí veníamos grandes estrellas nacionales e internacionales. Venían ahí con el patrocinio de firmas tabaqueras, licorera, y veíamos artistas de talla internacional con presentaciones artísticas. Pero ahí en la explanada, en el sí, centro, en la plazoleta. Del club. O en el club, el famoso club de todos los años, el club recreativo. Sí. Ellos hacían, tú te fijas que la verja del club, desde el mismo club, hay como un espacio, entonces ellos agarraban y le hacían como un tablado. Ah, yo llegué a verlo. Hacían una tarima usando la misma verja. Sí. Y ahí se hacía un tremendo espectáculo. Yo llegué a ver eso, sí, sí. Y yo recuerdo. Mira, y eso era una manifestación del pueblo, la gente bebiendo, pero de alguna forma. Pero de manera moderada. Sí, de, mucha comida. Buenas. Señores, voy a leer brevemente desde lo que diría aquí en La Romana. En los años 70, aquí en La Romana, no habían cuatro personas instaladas en un lugar de reportaje. La mayoría de los peloteros andaban en bicicleta, una maletica, reportando. Sí, eran a domicilio, sí. Aquí había un solo peluquero que no andaba a domicilio reportando. Estaba instalado en un solo lugar y le voy a decir dónde. El Fígaro. En el callejón Guaymate. No, el Fígaro y el Fígaro, no te lo dejas. Espérate, en el callejón Guaymate, un señor llamado. Sí, pero oye, corrige eso, que el Fígaro. El mismo Eli Ávila no estaba instalado en ningún lugar recordando. Eso sucede. ¿Y en qué año, año fue eso? ¿En el año 30? En los años 70. ¿Cómo va a ser? No, hermano, no. Se llama Fábio. Una hermana que llama Milano, a ver si lo conocí yo, en la calle C. ¿Y dónde tú dejas Mosura? En Villa Perdida. Entonces dime, ¿dónde tú dejas Mosura? Bueno, yo le estoy diciendo de lo que yo me acuerdo. Ah, ahora sí. Entonces no seas radical. Di de lo que tú sabes, en términos de lo que tú sabes. Pero Denny va a cumplir el año que viene 50 años. Sí, 50 años. ¿Y dónde tú dejas el Fígaro, que estaba ahí en el, casi al lado del Picapollo Rodríguez? Al lado, cerca de la de que estaba al lado de Rancho Grande, en la Francisco Ruché de Cudray, ahí en la esquina de la Casa de la Cultura. El Fígaro duró más de 50 años ahí. ¿Entiendes? Y el otro que tú dijiste, ¿cuál fue antes que el Fígaro? Mosura. Que ese era el papá del senador Aurelio, que él escribió un libro llamado Mosura. Ah, sí, que él, sí, y él hace su aporte ahí de la peluquería. Entonces, usted puede eres. Llamar y decir todo lo que usted sabe. Pero no decir que los únicos que era, que el único que era, no así, no. Porque si no, el aporte no es valorado así. Mosura creo que era de estos lados, de Río Salado, si mal no recuerdo. Destaca. Yo recuerdo que yo cuando tenía cabello iba donde Don Ovidio, y su peluquería se llamaba El Fígaro. Eso era su bien. ¿Tú sabes dónde está hoy el Chiringuito? Sí. Ahí estaba él. Eso al lado del Picapollo. Ahí mismo. Un cazón de madera que había ahí. Okay. Ahí estaba Ovidio. Y duró más de 50 años. Ovidio era el peluquero Carlos Morales Troncoso. Que lo mandaban a buscar y lo recortaba allí en el palacio cuando él era vicepresidente de la República. Wow. Sí, así como te... Y él decía, no. Y Don Ovidio, no, está para la capital. Y le tocó recortar a Carlos Morales.
lo mandaban con un chofer. En el, allá en el Palacio Nacional hay una peluquería con todo lo que tú te puedes imaginar. De primera todo, pero cada cual tiene su peluquero a título personal. Es como una religión. Eso es como una sí, es como tu médico de cabecera. Si mueve lo que me recorta, yo no me siento bien recortado. Yo así siempre hasta que estemos vivos los dos. Y en el barrio, en el sector donde tú vives, puede haber 20 peluquerías, pero tú, pero tú tienes el tuyo. Tú te vas a por allá a recortarte porque sé que él te recorta bien, no, que tú entiendes. Yo lo vivo en Villa Pereira y yo vengo de Quisqueya allá a recortarme donde dice, ¿sabes cuántas peluquerías hay en el camino? Así es la vida. Eso como, una eso como tu sastre, tu dentista, sí, tu médico, es así. Dice así. Concluye el desayuno, señores, hoy día de nuestra patrona Santa Rosa de Lima. ¿Tú sabes que la Santa Rosa de Lima era peruana? Sí, claro. Lima, Perú. Sí. A ella se le adjudica, o en el momento antes de su canonización, más de 120 milagros. Sin embargo, sí, la Iglesia Católica solo reconoció 9. Lo suficiente para canonizar. Exacto. Sí. Así es que nada, hoy regocijo ciudadano a partir del mediodía, y no se encuentra si usted llega a una oficina y le encuentra cerrada, no se encuentra extraño eso. Si usted tiene que hacer algo, hágalo temprano y no se arriesgue a que lo posponga. Lo que usted tenga que hacer hoy, hágalo temprano o déjelo para mañana. Así es. Concluye el desayuno musical, señor, esta mañana. Pues bien, ¿cómo tú?